Tercer oficial Parente, bueno, un incendio en una vivienda con lamentablemente, ¿no?, un desenlace fatal. Sí, tal cual lo decís vos, recibimos una llamada de un incendio con aparentemente personas adentro y al llegar al lugar nos encontramos con un masculino lamentablemente muerto. Vamos a decir que es una vivienda precaria, digamos una sola habitación y se encontraba él solo, ¿no? Aparentemente sí, sí, muy precaria la vivienda en el fondo de una casa y cuando la mamá que vive adelante siente el ruido y el resplandor de la llama ya era tarde. Llegó policía primero al lugar, pero al llegar nosotros ya estaba todo el fuego dominando la situación. Lo que nos decían también era que no había energía eléctrica, por lo que deducen que tendría que haber sido una vela y que cuando él se dio cuenta ya estaba todo generalizado, ¿no? Sí, nosotros no encontramos ninguna conexión eléctrica y ese dato lo aportó la madre, de que el chico se iluminaba con una vela. Se hablaba de una mujer y un chiquito, pero aparentemente no estaban en el momento, ¿no? La verdad, esa parte la desconozco. No, yo me encontré con la persona fallecida nada más. Bien, ¿trabajaste con una dotación de cuántos hombres? 7 personas a cargo mío. Y se llamó a perito y, bueno, obviamente eso ya corre por otra parte, ¿no? Sí, sí. De parte nuestra se llamó al perito y de parte de policía estamos esperando que venga científica de Mercedes.